Canción que quiero oír sin ti. Y no bailas si no estás aquí. El cielo azul no es algo digno de ver. Si a mi lado no lo ves también. Para ser un ave de Minnesota tienes buenos pasos. Oh, eso no fue un paso, fue un accidente, pero acepto el cumplido. Qué bueno que Rafael pudo cuidar a los niños. Sí, no podrás escapar de mí toda la noche. Eres el ave de mi vida, Blue. Eso es bueno, ya que soy el único que hay igual. ¡Oigan, tórtolos! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Rafi? ¿Dónde están? Los niños están con Luis. ¡No te estreses! Estoy estresado, y mucho... ¿Luis? ¿Y los niños? ¿Qué? ¿No? ¿Yo no tengo hijos? ¡Los nuestros! ¡Oh! ¡Sí! ¡Los dejé con Tiny! ¿Tiny? ¿Tiny? ¿Qué? ¡Es excelente para cuidar niños! ¡Soy pésima para cuidar niños! ¡Esto va a estar increíble! Muy bien, acabo de hacer todos los cálculos y cada explosión estará sincronizada. A menos que la raíz de esta... Esta es mi visión. Rojo, azul, verde, amarillo, amarillo. Morado. ¡Y esta es la mía! ¡Boom, crash, bam! ¡Kaput! No creo que a sus padres les guste mucho esto. ¡Aquí voy! ¡Wow, wow, wow! ¿A dónde vas, pequeñín? Hey, ¿y esto qué es? ¡Ay, pa! Ya conocen las reglas. Nada de pirotécnico sin la supervisión de un adulto. Sí le dijimos a Tiny. Eso es peor. Lo siento, Tiny. No tiene que pagarme, señor Blue. Y la próxima vez, díganme a mí. Pero tú siempre dices que no. Claro que no. Pa, estás en negación. Ok, cielo, ¿siempre digo que no? Sí, es decir, no. Genial, ahora mamá también dice no. ¡Ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Oh! Escuchen, somos los últimos guacamayos azules que hay en el planeta. Tenemos que cuidarnos. Aves azules en vuelo. Juntas en tierra y cielo. Huele a pollo quemado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Según mis cálculos, ha dicho no como unas 27 veces. ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡Vuelen! No es justo. ¿Por qué solo papá se puede divertir? ¡Hola! ¡Miren! ¿Funcionó? Bueno, creo que empezamos bien el año. Río 2. El Amazonas, puerto del río Carecurú. Expedición en el Amazonas, día 7. A 3.000 kilómetros de río, llegamos al corazón de la selva tropical. Estamos rodeados de plantas y animales que luchan por sobrevivir. Mientras nos deslizamos sin esfuerzo por el río. Tú no haces esfuerzo. ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Ay, escúpela, escúpela! ¡Oh!
Estamos cerca de la zona de anidamiento del corcovado común del Amazonas, Odontophorus guyanensis. Hace 6 meses, rescatamos a este pequeño de los contrabandistas. Estaba enfermo, desnutrido, con una patita rota. Pero ahora, mi leal asistente. Ay, perdón. Mi amada esposa y colega lo liberará de regreso a su hábitat natural. No tengas miedo, ya puedes irte. ¿Haz así? Déjame hablar con él. ¡Cucuro! ¡Cucuraco! ¡Cucuraco! ¡Adelante! ¡Qué raros! ¿Crees que va a estar bien, Julio? Solo dale tiempo. Bienvenido a casa. Un momento. ¿Qué está diciendo, Julio? Para él es muy difícil decir adiós. No, creo que intenta advertirnos algo. No, linda. Podría ser su danza de apareamiento. ¡Julio, mira! ¡Ya! ¡Haz algo! Ok. ¡Ay, problema! ¡Cuidado! ¿Panqueques normales? ¿Y con los arándanos? Son 4 veces más ricos. ¡Hey! ¿Y los arándanos? ¡Ey, pa! ¿Buscabas esto? ¡Despeja! Quedan pocos minutos. ¡Tiene magia en las patas! ¡Tira! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Oh, yeah! ¡Soy bueno! ¡El mejor! ¡Aquí van más! ¡Ok! ¡Qué loco! Ay. Hogar, dulce hogar. ¡Hola, ma! Mira quién es. ¡A volar! Ay. Ay. Hola, nena. ¿Tú tienes hambre? Blue, ya hablamos de esto. ¿Ah, sí? No recuerdo. Sí, ¿y qué tienes ahí? El desayuno. ¡Qué graciosa! Pero ya en serio, ¿qué tienes ahí? Esta es una nuez de Brasil. Jamás creí encontrar una tan cerca de la ciudad. Quiero que aprendan cómo abrirla. ¿Algo así, ma? ¡Papá!
nos enseñó cómo. Espera, regresa. Y con noticias del mundo, ¿no sabes? Están en la tele. Monteiro, el hombre pájaro de Brasil, anunció un importante descubrimiento hoy. Creemos que acabamos de encontrar un guacamayo Spix azul salvaje en lo profundo del Amazonas. Se creía que el guacamayo de Spix estaba prácticamente extinto y que la última familia que quedaba vivía bajo la protección del santuario de aves en Río de Janeiro. ¡Somos famosos! Si alguien encuentra estas aves, su hogar podría salvarse. Podría haber una bandada completa. Y si la hay, la encontraremos y protegeremos. ¡Hola, Blue! ¡Ay, hola, linda! En otras no noticias, somos los únicos. ¡Existen más como nosotros! Sí, grandioso. Seguro todo son... este tiempo creí que no existían otros. Oye, no ha sido tan malo. No, por supuesto que no, pero... imagina que hubiera una bandada como nosotros. Imagina qué hermoso sería. Tenemos que hacer algo. ¿Tenemos? Sí, tenemos que volar al Amazonas y ayudar a Linda y a Julio a encontrarlos. Wow. No podemos empacar e irnos. ¿Por qué no? Esta familia ya necesita algo de aire bajo las alas. Míranos. iPods, tele, panqueques. No somos humanos, somos aves. Tenemos que salir al mundo exterior y ser aves, Blue. Para que los niños conozcan sus raíces y vean lo que yo tenía. Necesitan esto. Lo necesitamos. Por favor, Blue, ¿qué dices? No lo sé. No sé, puede ser. No dijo que no. Por lo que prácticamente dijo sí. ¡Esperen! ¡Va a ser muy divertido! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Vamos al Amazonas! Esperen, ¿qué es el Amazonas? El Amazonas es uno de los ecosistemas más amenazados de la Tierra debido a la tala y cultivos ilegales. Esperemos que el Dr. Monteiro y su equipo encuentren estas aves raras para que su hogar pueda salvarse. Podría haber una bandada completa. Y si la hay, la encontraremos y protegeremos. Ecologistas, prepara mi bote. Me encargaré de esto personalmente. ¿Me hablan a mí? Ok, ya pueden irse a casa. Están viendo al próximo rey del carnaval. ¡Hola, amigo! ¡Rómpete una pata! ¿Te rompiste las dos? En Río me río y en otro lugar no es así. ¡Bravo! 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 ¡Eso fue increíble! ¡Eva! ¡Linda! ¡Alcanzaste todas las notas! ¿Verdad? Sí, sí. Junto con muchas notas que jamás había oído. ¡Rafi! ¡Oh, no! ¡Descuida! ¡Hablaré con ellos! ¡Te buscaremos el lugar perfecto! En Antártica, tal vez. ¡Más te vale! ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! ¡Te veré en casa, mi delicioso mango! Ninguna de estas aves me inspira. No estoy inspirado. El carnaval será en unos cuantos días y nuestra reputación está en juego. ¡Completamente! Necesitamos algo que nos sacuda. Algo que nos haga vibrar. Tal vez algo que haga pop, 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 pop. ¿Sabes cómo es pop al revés? ¡Pop! Siguiente. ¿Blue? ¡Lo siento, hermano! ¡No importa, Luis! ¡También me alegra verte! Escucha, Blue, buscamos un cantante, un bailarín, todo el paquete. Sí, la verdad, tú no cantas ni bailas, ¿sí me comprendes? No estoy aquí para hacer audiciones. Tengo noticias. Y es que pronto me iré al Amazonas. ¡Yujú! ¿Al Amazonas? ¡Wow! ¡Qué salvaje! Sí, Perla dice que nos hará bien. ¿Y qué tan salvaje? ¡Súper salvaje! Hay mosquitos que te chupan la sangre como si fuera maldita. Serpientes que te devoran de un bocado. Y pirañas carnívoras que comen carne. No, eso suena interesante. No voy a ir. Ya. Blue, no tienes que preocuparte. Todas esas historias son exageradas. ¿Es en serio? Por supuesto. Si esto es importante para Perla, solo hazlo. Esposa feliz, vida feliz. No lo olvides. Ok, sí, es cierto. Serán como vacaciones familiares. Podría ser divertido. Además, no será para siempre. ¡Así se habla! ¿Sí? Ok. Gracias. ¡Los veré en un par de semanas! ¡Buen viaje, Blue! ¡Tráeme un recuerdo de allá! Luis, él no va a volver. Está muerto. ¡Amazonas! ¡Vámonos ya, papá!
Ok. Repelente, sí. Ya. Purificador de agua, ya. ¿Banditas? Siento que algo se me olvida. ¡Qué cool! ¡La navaja del aventurero especial! ¡Yo me encargaré de ella! Eso no es para ti. Oye, papá, mira esto. ¿Sabes que en el Amazonas hay serpientes que te devoran todo? En realidad, Día, todas esas historias son exageraciones. No, en serio, mira. ¡Oh, está genial! Ok, niños, ¿ya están listos? Una cangurera. Sí, Linda me la dio. Es para el GPS. ¡Oh, espera, el GPS! ¡Oye! ¡Carla, ya nos vamos! Pero no quiero ir. Me voy a aburrir. Ay. Listo, aquí está. Tiene reconocimiento de voz a prueba de tontos. Quiero que veas esto. Encuentra a Linda y a Julio. Buscando una hacienda en Tokio. Ah, ok. En realidad, parece una buena sugerencia. ¿Confías en esta mujer? Sí, claro. ¡Ah! ¡Esperen, familia! ¡Yo también voy! ¡Ja, ja! Tranquilo, amigo. Te cuidaremos. ¿Eva te dejó venir? ¡Sí! Le prometí un lugar en el show del carnaval. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Llegan tarde. Según el reloj. Pero no para ser músicos. Esperen. ¿Ustedes van a ir? Jamás nos lo perderíamos. Buscaremos al talento más salvaje e intenso de la selva. Es nuestra inspiración para el show del carnaval de este año. El Amazonas Indomable. ¡Cool! Es decir, sí, ok. Creo que sí voy. ¡El Amazonas nos espera, baby! ¿Quién está listo para una aventura tropical? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hemos contado cabezas! ¡Oigan, espérenme! Recalculando. ¡Oigan, aves! ¡Regresen! ¡Se fueron sin mí! ¡Otra vez! ¡Qué mal está eso! Oh, vida, oh, vida, oh, vida demais. Do Rio a Minas, onde eu vou, ela vai. Tránsito pesado, adelante. Gracias, señorita del GPS. Ya llegamos, niños. La entrada al Amazonas. Ser o no ser. Ese es el dilema. ¿Qué es más noble para el alma, sufrir los golpes y las flechas de la fortuna injusta? ¿O tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a encontrar el fin? Ah, es muy bonito, Pepillo. ¿Y qué significa? Muerte, Gaby. Habla de la muerte. Pepillo, adoro cuando te pones deprimente y oscuro. Mi público me espera ya. De las calles de Río a la selva del Amazonas, el ave del misterio. ¡Acérquense! ¡No sean tímidos! ¡Descubran su destino! ¿Por qué todo aquí? ¡Hey! ¡Aléjate de eso! ¡Baila, animal! ¡Mami, mami! ¡Quiero una tarjeta! ¡Quiero saber mi fortuna! Bienvenida, madame. Esta increíble cacatúa les revelará su futuro. Adelante, pájaro. Saca una tarjeta. ¿Qué esperas, pájaro?
¡Lo haces muy bien, Pepillo! ¡Baila! ¡Escoge una! Hoy no volaremos más. Tenemos un bote que tomar. Según mi pequeña amiga, llegaremos mañana en ese bote. ¡Sí! Vivirá, pero jamás volverá a volar. ¡Eras para mí, mi fortuna! ¡Lo haces muy bien, Pepillo! ¿Por qué tarda tanto? ¿Y qué pasa, pájaro? Esa ave azul causó mi miseria. ¿Qué? ¿Lindo pajarín? ¿Por qué te golpeas solo? ¿Por qué te golpeas solo? ¡Guau! Pepillo es muy macho. Gracias, señor. ¡Soy libre! ¡Rana venenosa! La cacatúa cara dura clama su dulce venganza. Es de Shakespeare, por cierto. Sin tu interpretación, no es nada. En efecto. Es un buen momento para terminar viejas tareas. ¡Ay, este aire! ¡Es tan fresco y puro! ¡Adiós, apestoso aire de ciudad! Sí, bye. Oye, gracias por hacer esto. De verdad te lo agradezco. Haría lo que fuera por ti, amor. Lo sabes, ¿verdad? Claro que lo sé. No vinimos a comer, vinimos a vengarnos. Cuando estos molestos pasajeros se queden dormidos, le daremos algo de amor a nuestros azules amigos. Algo de venenoso amor. Uy, esa es mi especialidad. Atacaremos justo a medianoche, porque es más siniestro. Manténganse alerta. ¡Medianoche! ¡Tiempo de atacar! ¿Pepillo? ¿Pepillo? ¡Míranos! ¡Qué pareja! Una rana venenosa y un demente que no vuela. Tan diferentes y a la vez iguales. Si duermes, corazón, está bien, solo amigos, ya sé, pero tengo un secreto que debes saber. Te amo a ti. Dicen que está mal en esa edad que una rana y un ave se amen, mas sé de verdad que debió ser así. Poderte abrazar y besar, un placer celestial, pero te hace asfixiar y así te verás sofocado y poniéndote azul. Y mas te protegeré, vive ya tranquilo y en paz. No hay ave que yo no logre matar por ti. Que no ves que nuestra unión debe ser por ti. Yeah.
par perfecto y no puedes rozar nada más. Es la cruel defunción tu final, mi llorar morirá. ¡Qué pesadilla! ¡Carlitos! ¡Debías despertarme! ¡Es tiempo! ¡Amo estar en el equipo, Pepillo! Más romántico que envenenar pasajeros en un crucero a medianoche. ¡Alto! Ese es mío. Estrellita, aquí está Blue. Y hoy vengo a decirle boom. Ya sea en el cielo o en el mar, hoy lo quiero asesinar. ¡Ah! Te apesta el pico. Hasta dormido te burlas de mí. ¡No me dejes! ¡Espérate! ¡Tiago! ¡Ya estate quieto! ¡Es que yo no hice nada! ¡Tiago Gunderson, obedece a tu madre! ¡Ay, pa! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Sí! ¡Oigan, todos! ¡Esperen! ¡No lo olviden! ¡Cámese! ¡Olvídenlo! ¡Están escapando! ¡Despierta, tonto comincentos! ¡Síguelos! ¡Mejor! ¡Ahora 10 veces más rápido! ¡Salvajes! Siempre sospeché que eras más tonto que este mono. Ahora lo creo. ¡Oh, jefe! Oh, ¿qué está haciendo en la selva? Tengo una mejor pregunta. ¿Qué hacen ellos? Amantes de la naturaleza. Millones de kilómetros cuadrados de selva. ¿Y están jugando en mi patio trasero? No lo creo. Como ustedes sabrán, amigos, esta operación de Tal es un tanto... ilegal. Si esos locos hallan esas aves, nos iremos a la quiebra. Y por eso tú debes ponerle fin a su pequeña expedición para contemplar aves. Búscalos y deshazte de ellos. Y ustedes dos, vayan a cortar árboles. ¿A quién le importan unos pájaros?
Los guacamayos debieron anidar cerca de los árboles de Nuez de Brasil, así que creo, entonces... ¡Julio! ¿Estás escuchándome? Acaba de llegar a su destino. ¿Lo ves? Esto funciona bien. Llegamos. O sea, ¿a dónde? Oh, estas cosas tienen un margen de error. Te dije que no confiaras en esa mujer. ¡Es una larva de licornios! ¡Miren! El estado de pupa es lo que le sigue. ¡Dijiste popó! ¡No! ¡Ey, niños! ¡Niños! ¡No se alejen! Ay, yo iré por ellos. Ok, ustedes no se muevan. Echaré un vistazo. Tranquilo, aquí estaremos. No iremos a ninguna parte. Nico, esto me pone las plumas de punta. No me gusta nada. Echemos reversa. Pip, 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 pip. ¿Día? ¡Tiago! Por favor, señorita. Calculando. No me deje aquí. Ruta a Waikiki. Perfecto. ¡Oigan todos! Uy. ¿Oigan? ¡Ja! ¡Qué buena broma! ¡Muy graciosa! Muy, muy, muy buena. ¿Perla? ¿Dónde estás? ¿Niños? ¿Perla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un guacamayo! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame, salvaje! ¿No? Te aseguro que se fue Blue. Eso es imposible, Linda. Está en casa en Río, sano y salvo. ¡Soy un ciudadano norteamericano, salvaje! ¡Exijo hablar con mi embajador! ¡Conozco mis derechos! ¡Conozco mis derechos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás, bestia atroz! Sí, así es. Es una cuchara y un tenedor. ¡Ten miedo! ¡Ten mucho miedo! ¡Oh! ¡Tranquilo, amigo! ¡Baja el cubierto ahora! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Bájame! ¡Tienes suerte de que sea pequeño! ¡Mucha suerte! ¡Ah! ¡No puedo creer que los encontramos! Bueno, en teoría, ellos nos encontraron. Ok. Necesitaremos gafetes. ¡Hola! Ok, No, son mentas para el aliento. No las necesitas, pero son ricas. Son para comer. ¡Oh, wow! ¡No! ¡La caja completa, no! ¡Sáquela! ¡No! ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué ocurre? Estaban volando muy cerca de los humanos. ¿Qué? ¿Quiénes son? No es una respuesta apropiada. Te hice una pregunta. ¿De dónde salieron? ¡Oye! ¡Atrás! Oiga, discúlpeme, jovencita. Es... No lo puedo creer. ¿Cómo es que...? Cuando llegaron los teladores, yo... Había... Fuego y... Y muchísimo humo y... Estabas bajo mi ala y luego... Ya no supe. Te busqué por todas partes. Aquí estoy. ¿Papi? Te extrañé. Tranquila, tranquila, hija. Ya estás con papá. Mírate. Es mi pequeña. Que ya creció. Eres tan bonita. Igual que tu madre. Lamento haberte perdido. No te imagino sola todo este tiempo. No te angusties, papá. No estuve sola. Blue me encontró. Un placer conocerlo, señor. Repliega esa ala, Blue. Ven aquí. Sí, claro, voy. Más cerca. Oh, ¿así? Más cerca. Me devolviste a mi perlita. Te lo agradezco. Ahora te abrazaré. Ok, abrazo. ¿Algo así? ¡Ven acá! Ok, así era. ¡Un placer! ¿Acaso lloras? Es conmovedor y ahora estoy muy vulnerable. Ven, te voy a abrazar.
¿Estás bien? ¿Mamá? ¿Soy abuelo? ¡Soy abuelo! ¡Mírenme, soy abuelo! Papá, ellos son Carla, Vía y Tiago. Mucho gusto, señor. No, nada de señor, jovencita. Solo díganme Abu. ¿Abu? Me gusta. Me encanta cómo se oye. ¡Soy el Abu! ¡Yo soy el Abu-Bu! ¡Sí! Niños, cuidado con su Abu. Tú dime, señor. ¡Mi hija ha regresado! Por años hemos huido de los humanos que nos desplazan más hacia la selva. Pero como verás, encontramos un santuario. Un lugar donde al fin podemos echar raíces. ¡Todos fuera! ¡Rápido! ¡Todos a... ¡Mi hija está en casa! ¡Aves, salgan! ¡Mi perla volvió! ¿Perla? ¡Abra paso! ¡Abra paso! ¡Perla! ¡Tía Mimi! ¡Ay! ¡Te extrañé muchísimo! ¡Mi pequeña flor salvaje ha regresado! ¡Sabía que volverías! Lo vi en el estiércol. ¡Mira los pequeñines! ¡Qué adorables y pechoncitos guacamayos! ¡Oh! ¿Eres grande para tu edad? Ah, Mimi, él es Blue. Ah, en realidad me llamo Blue. ¡Azul como todos! Ah, no, en serio, ese es por mi nombre. ¡Por eso somos guacamayos azules! ¡Sigue la corriente! ¿Eh? ¿Así es como debe verse un guacamayo azul? Plumas tan bellas, brillante esplendor. Ya sonríe la selva porque ya volvió. Sé que sienten igual. El día al fin llegó. La linda perla regresó. Es bienvenida, pues vuelve al fin. Roberto, yo... Oh, vuelve al fin. Le digo vuelve, vuelve, vuelve al... ¡Wow! ¡Te ves bien! ¡Igual que tú! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy la media naranja de Perla. ¡Ah! Con que tú eres el ave afortunada que hace suspirar a Perliux. ¿Perliux? Sí. Cuando éramos niños siempre solíamos ponernos apodos adorables. Así es. Yo le decía a Beto. ¡Qué adorable! Me encantan los apodos. Jamás mencionaste a ningún Dagoberto. No hay nada que mencionar. ¡Hey! ¡Ahí está mi ala derecha! Podemos descansar mientras Roberto vigila. Eduardo me enseñó todo lo que sé. Él es el mejor. No, tú eres el mejor. No, tú eres el mejor. Tú eres el mejor. ¡Ya entendimos! Los dos son los mejores. Ahora menos cacareo y más bomboleo. ¡Ay, wow! ¡Me acuerdo de esta canción! ¿Cómo la olvidarías? La llevamos en la sangre, baby. Es lo que somos, ¿eh? No te importa si te la robo un momento, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, yo creo esperas, que... ¡¿Qué esperas, Perliux? ¡Vámonos! ¡Uh-huh! ¡Cántame un poco! ¡Una alegría! ¡Y esa folía! ¡Te llora para acabar! ¡Chequeme un poco! ¡Canta con alegría! ¡Esa folía! ¡Chequeme para conmemorar! Territorio inexplorado. Me enamora este sonido. Yo soy el Abu. Yo soy el Abu. El Abu Abu Abu. Chaka chaka Abu Abu. El Abu soy. Toma chocolate, toma chocolate, toma chocolate. ¡Vos es el nombre!
Tú eres el único que sabe lo que se siente estar solo. Que no te comprendan. Eres la maldad de mi veneno. Tú debiste haber nacido loro. ¿En dónde estás, despreciable ave? ¡Alto! Todo esto lo estoy haciendo mal. Tengo que buscar desde las alturas. ¡Esta vez te elevaste durante casi un segundo completo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Y tú qué me ves? ¡Ayúdame a subir! ¿Alto? ¡Más alto! ¡Aún más alto! ¡Un poco más alto! ¿Abajo? ¿No tan alto? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ah! Es una infestación. Sigan celebrando. Pronto les voy a aguar su fiestecita. ¡Hola, hijo! ¡Hola, Pedro! ¡Venimos al lugar perfecto! ¡Esto es súper! ¡El Amazonas es lo máximo! Podríamos llevar estos guacamayos a Río y dar el mejor carnaval de la historia. ¡Estoy inspirado! Lo siento mucho, mis citadinos, pero tendrán que buscar otro talento. Nadie se aleja de la tribu. Ah, y nada de cosas de humanos en la selva. ¿Quedó claro? ¿Qué? ¿Cuál es su problema? Ah, me siento desnudo. Pudimos ser leyendas. Hablo de que sé que ya somos súper fabulosos, pero ¿tú me entiendes? Lo teníamos todo. El talento sin descubrir, la gran idea, la inspiración. Pero si no llevamos a estos chicos a Río, no tenemos nada. ¿Nada? ¡Nada, mangos! ¡Tenemos a Eva! ¿Qué? ¡Wow! Todavía tienes el toque, Perliux. ¡Ay, estoy exhausta! Sí, deberíamos descansar. ¿En un motel local o en un mesón cercano? ¿Pero qué cosas dicen? No. Ustedes se van a quedar en mi nido. Haré vigilancia esta noche. Mi casa es su casa. ¡Ay, qué lindo eres, Beto! Gracias, pero estamos bien. Además, toda nuestra familia no cabría en tu casa de soltero. ¿Sas? Los bienes raíces deben ser muy baratos. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Ah, ¿este viejo nido? Lo improvisé de último momento, Perliux. Con mis propias alas, por supuesto. Y mi fuerza. Y mi pechuga. ¡Pa, es enorme! ¡Tiene 6 cuartos! ¡La grande es para mí! ¡No! ¡Yo soy la mayor! ¡Solo 3 minutos 2.5 segundos! Ah, esperaba algún día tener la bendición de una parvada de betitos míos. Sí, bien por ti. ¡No inventes! ¡Un baño para aves! ¡Ah! ¡Diego, cuidado! ¡Jacuzzi! Blue, te voy a decir algo. Si por desgracia, de verdad, si por desgracia, te pasará algo malo, yo cuidaría a tu familia. Ah, que duermas bien, amigo. Buenas noches, Perliux. Descansa. Ok, todo bien. Luna y estrellas, magia estelar, la lluvia cae y tu nombre te dirá. Nubes que brillan y arco iris hay. Conmigo estás, no te vayas ya. ¿La cantas de nuevo, ma? Es tiempo de dormir. ¡Qué increíble día! Todo este tiempo yo jamás tuve la esperanza. No creí que siguieran vivos, pero... pero lo están. Encontramos a los nuestros, Blue. Esto lo cambia todo. Sí. Oye, ¿qué qué? ¿Qué cambiará? ¿Perla?
Chiquita, ya. Siento ñañaras. Ay. ¡Eso fue divertido! ¡Tiago! ¡Rápido, Tiago! ¡Vámonos! Buenos días. O debo decir, buenas tardes. Buen día, señor. Nuestros días en la selva comienzan temprano. Buenos días, papi. Esa es mi niña, ¿ves? Ya lista y activa. Buen día, amor. ¿Por qué me dejaste dormir? ¿De qué estás hablando? Siempre duermes hasta tarde. Sí, pero... Oye, pa, la tía Mimi dice que el barro es bueno para la digestión. ¡Pruébalo! No, hija, ya me cepillé el... Sabe rico, ¿no? Voy a ir por un poco más. Es muy lista. Hoy quería darle a Louie un recorrido de la zona. Que vea todo. ¡Ay, pero qué buena idea! ¿Qué? Tú diviértete con papá y yo exploraré con los niños. Oh, oh, sí, ok, claro. Te encantará. Sí, claro, ah, solo tengo que... Ok, ya estoy. Ok. Blue, ven acá. No tan cerca. Ah, ok. Escucha, no puedo ni verlo. Tienes que dejar ese bolso humano, ¿entiendes? Ah, es una cangurera. Cangurera. Adorable. Es de humanos. Y ahora que te unirás a la tribu, no la necesitarás más. Te veré en los depósitos de barro. Oh, wow, wow, wow. ¿Unirnos a la tribu? ¿No creerá que nos mudaremos a la selva, o sí? No, no, él solo está emocionado por nosotros. No le arruines el momento, ¿ok? Además, no te morirás si dejas en casa la cangurera. Está bien, tú ganas. Dejaré aquí la cangurera. Esposa feliz, vida feliz. Oh. ¡Adiós, amor! ¡Diviértete! Ah, sí, seguro. Adiós. Oigan, todos despierten. ¡Despierten! Sí, amor. ¿Qué pasó con Amazonas Indomable? Oigan el plan. Audiciones hoy y daremos un avance del show mañana. ¿Qué? Eso me suena a multitud, ¿no? Rápido, volando, vamos a empezar. ¡Wow! Se puso a practicar. Empieza cuando quieras. Cada vez que lo hago, alguien piensa en ello. Lo hago otra vez y tengo que hacerlo. Para sorprenderlos, debo demostrar que creen que es genial y alguien haga esto, pero no importa, ya está. Somos las asombrosas tortugas capoeira. ¡Otra! ¡Otra! Lo siento, ¿me perdí algo? ¡Yu! ¡Mosquito! ¿Ah? ¡Wow! Hola, mi nombre es Clara, la capibara, y voy a cantar mi canción favorita. Oh. ¡Miren!
siguen devorándose, no tendremos show. ¡Dejen de comerse entre ustedes! Oh, ¡hola! ¿Usted es veloz? Es muy... ¿veloz? Creo que me lastimé un ala. ¿Es muy rápido para ser un ave ancestral? ¿Qué? Para ser una ave... Magistral. Sabia. Una ave sabia. Lo que suele venir con edad, pero también pasa con algunos jóvenes, como en su caso. Que es sabio y joven, lo que es una extraña combinación. Pero es emocionante cuando pasa. ¡Cierre el pico! Gracias, señor. Tienes que olvidarte de la ciudad. Debes aprender las bases de vivir en la selva. ¿Que no solo era un recorrido? Es día de entrenamiento. ¡Venga! ¡El lobo es tu amigo! ¡Esto es tu camuflaje! ¡Siéntalo! ¡Pruébalo! Si no te sientes crocante, ¡no lo estás haciendo bien! ¡No querrás que te vean los humanos! ¿Qué pasa? ¿Eres guacamayo o gallina? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡No querrás que te coman! Estás solo en la selva. Caes en una trampa. ¿Qué haces? Pues si tuviera mi cangurera... ¡No! ¡Usas tu pico! ¡Mi pico! ¡Es tu herramienta principal! ¡Ok, ok! ¡Usaré mi pico! ¡Ya casi! ¡Se acabó el tiempo! Ya serías historia. Roberto lo hizo a la primera. Sí, ya sé. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y planea! ¡Ahora en reversa! ¿Qué? ¿Cómo? ¿En reversa? ¿Solo el colibrí puede volar en reversa? ¡En reversa! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Más alto! ¡Más bajo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Tú no! ¿Qué tal? Árboles de nuez de Brasil. Estos árboles son clave de nuestro estilo de vida. Los árboles nos alimentan. Nos mantienen. Nos... ¡Despierta! ¡Llame! ¡Desperté! Nueces de árboles, Brasil de nueces. Algo así era, creo. Es importante proteger estos árboles. Nuestro futuro depende de ello. Oye, Eddie, ¿quién es tu secuaz? ¿Ahora tienes enfermero? ¿Qué tal? Yo soy... ¿No creen que están demasiado cerca de nuestro lado? Tenemos un trato, Felipe. Ya, relájate. Sabes que solo sentimos amor por ustedes. Vengan, muchachos, a volar. El cielo a pintar. Antes de que empiecen a llorar. Qué simpáticos. Ellos tienen su lado de la selva y nosotros el nuestro. El alimento es escaso. Jamás los había visto tan cerca de la aldea. ¿Qué? ¡No dejes que te vean! Sí, lo siento. Creo que deberíamos ir a buscar a Linda. ¿Qué es una Linda? Linda es la persona que me crió. ¿Eres una mascota? No, jamás. No era una mascota. Yo era un compañero. ¿Te gustaba? ¡Bah! Eso lo explica todo. Linda es mi familia. ¿Familia? Los humanos no son familia. Es que no lo entiende. Van a venir a ayudarnos. Escúchame. No traemos humanos aquí a la tribu. Es la razón por la que seguimos vivos. No puedes confundirte con esto. ¿Entendido? Sí, claro. El recorrido se acabó. ¿Julio, ves el nido? ¡Julio, ¿estás bien? Estoy bien. No estoy bien. Julio, están talando el bosque. Linda, ¿a dónde vas? Hablar con ellos. Tú hablas con aves, yo con los humanos. ¡No, espera! ¡No! ¡Hey! ¡Oiga, amigo! ¡Hello! Tiene que irse de aquí con su sierra. Hay muchas aves que viven aquí. ¿Con qué derecho los talo? ¡Oh, cielo! ¡Ahí estás! Te estaba buscando. ¿Qué tal? Muy bonito este lugar, ¿no es así? ¿Están perdidos? ¿Qué? ¡No! 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 Estamos aquí en nuestra luna de miel. Y justo ahora regresaremos con los del tour. Noche de karaoke. Vámonos, tesoro. O nos perderemos las mejores canciones. Linda, estos locos no solo cortan troncos. ¡Ay!
¡Corre! ¡Corre, linda! ¡Yo los detendré! Okay. ¡Vete, vete, vete! Okay, ¡corre, okay. corre! Okay. ¡Disculpen, disculpen! ¡Hagamos una carrera! ¡Qué divertido! ¡Eso es, Tiago! ¡Tiago! ¡Wow! ¡Ay, qué delicia! ¡Estás de vuelta! ¡Ay! ¿Y cómo te fue? ¡Ah, pues! ¡Ah, de maravilla! Fue, didáctico. ¡Pa! ¡Tío Beto me enseñó nuevos trucos de vuelo! ¿Tío? ¡Ah! ¡Mira, puedo volar en reversa, mami! ¡Sí, naciste para esto, campeón! Nunca es pronto para aprender a vivir en la selva, Tiago. Aunque algunos no aprenden. Ahora me voy a limpiar. Roberto, vimos humanos en la arboleda. Quiero que estés alerta. La vida en la selva. Lo único que quiero es salir de aquí. Ahí está. Nuestra oportunidad. ¡Ay, qué emocionante! Prepara la lengua pulta. Carlitos, hazle volar de nuevo. ¡Ve por ellos, tigre! ¡Ríndete ante la victoriosa cacatúa! ¿Cuál es tu problema, amigo? ¿Mm? ¡Wow, qué locura! Esa es la energía que hay que invertir en una audición. ¿Audición? Sí, justo por eso estoy aquí. Tengo un excelente... Continúen. Buscamos una nueva estrella. ¿Ah, sí? ¿Me eres familia? ¿No te conozco de alguna parte? No, yo no lo creo. No, soy un... Bob. Sí, Bob. El pájaro. Sí, Bob, no importa. Enseña lo que tienes. Bueno... Al principio tenía miedo. Estaba petrificado. Sentía que no podía seguir viviendo si no seguía volando. Y pasé noches eternas pensando en quién me había hecho daño y me fortalecí. Y aprendí a resistir. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate ya! ¡Puedes marcharte! ¡Soy el amo del lugar! ¿Creíste que tu adiós me iba a destruir? ¿Que me aplastarías? ¡Oh, no! ¿Que me echaría a morir? ¡Tombillo, no! Pues sobreviví. Y mientras haya odio en mí, podré sobrevivir. Tengo vida que vivir. Yo tengo amor que compartir. Y sobreviví. ¿Sobrevivió? ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! Yo sobrevivo y tengo el ojo feliz. No me entreno otra vez, me nutro y me cuido. Sobrevives tal vez, yo soy más sobrevivido. Tarde o temprano serás escupido. ¡Y boom! ¿No es que tu alma es genial? Mueve, sorprende, ofende y prende a la gente igual. Mira lo que hago y sin procesar. A ver. Para que vean. Si me quieres abatir, volveré más fuerte. Me quieres detener, seguiré presente. Si me ganas al ping pong, soy mejor ping pong. Te traigan mi trono, mi reino está aquí. Yo sé muy bien sobrevivir. Gracias, yo soy Bob el pájaro. Uy, es tan ardiente. ¡Boom! ¡Hecho! ¡Te quedas! No eres Eva, pero eres increíble. Te veremos en la presentación de mañana. Toda la aldea va a estar ahí. Será algo fuera de serie. ¿Toda la aldea? ¿Toda la aldea? Es el plan perfecto. Da gracias de que solo te arranco las púas, puerco Spin. Ya vete. En lugar de perseguirlo por toda la selva, dejaremos que venga a nosotros, en el show del carnaval. Los hipnotizaré en el escenario, mientras desde el público, tú, mi pequeña Gaby, tú serás mi diminuta arma de destrucción masiva. Será una presentación para morirse.
Solo funciona cuando yo lo hago. Ok. ¡Te amo! ¡Ah! ¡Refrescante! ¡Ay, ya! Linda. ¡Yes! Hola, cielo, ahí estás. ¿Por qué tardas tanto? Oh, ya deja ese GPS, en serio. Toda la tribu se reunió para ver el atardecer, no, ¿ven? No, no, espera. Encontré las coordenadas de Linda y Julio. ¿Mm? Están del otro lado de la arboleda, mira. Están muy cerca. Oh. Sí. Oye, sé que tu papá no confía mucho en los humanos, pero sé que si los conoce, cambiará de opinión. ¿Podrían proteger este lugar? Sí, Blue, mi papá sabe lo que hace y... ¿No puedes olvidar a Linda y a Julio un minuto y disfrutar el atardecer? Pero creí que ese era nuestro plan. Ruta calculada. ¿Sabes? Hay lugares que deben permanecer ocultos. Deberían dejar las cosas como están. ¡Se comió un insecto! ¡Se lo comió! ¡Blue, Blue, Blue! ¡Cálmate! ¿Que me calme? Teníamos un plan. Ayudar a Linda y a Julia a buscar la parvada y volver. Pero cuando se lo mencioné, me hizo a un lado por completo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y su padre? Es un loco de remate. Tiene una obsesión con los humanos. ¡Tiene una obsesión con los humanos! ¡Los adora! ¡Es una mascota! ¿Una mascota? ¡Me llamó mascota! No puedo creer que haya usado esa palabra en mi cara. ¿Cree que soy el enemigo o algo así? Él no es de los nuestros. Vigílalo. Oh, ¿y ese Adalberto? Siempre está vigilando. Siempre está revoloteando sobre Perla. ¡Siempre está cantando! No competiré contra eso. Tienes que inflar el pecho y emanciparte de una vez de la domesticación. Intenta ver este lugar como lo ve ella. Disfruta los sabores que ella disfruta. Oh, ¿debo comerme un insecto? ¡Qué asco! ¿Vomitaré? ¿Dónde está mi polvo brillante? Lo siento. No necesito disculpas. Quiero polvo brillante. El polvo brillante es esencial para una presentación de magia. ¿Qué, no lo sabías? Señores, hay ensayos, mañana es día importante. ¿Ya lo olvidaron? ¡Vengan! Tú vendrás, ¿verdad? Oh, sí. Sí, claro. Esa niña ve la farándula con ojos de negocio. Blue, recuerda... Ya sé. Esposa feliz, vida feliz. ¡Qué gloriosa mañana! Oh, olvidé que podía tener mañanas así. Sí. Tus favoritas. Ay, oh, qué lindo, Blue. ¿Te acordaste? En realidad está deliciosa la nuez. Te lo agradezco mucho, Blue. ¡Eso es! Se llevará una gran sorpresa. Desayuno en la cama, en proceso. ¡Nueces de Brasil! ¿Dónde están? Sé que están aquí por alguna parte. ¡Oigan! ¡Regresen! ¡Vengan! ¡No! ¡No es juguete! Errático. Manejo. Deténgase. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Te tengo! ¡Gracias!
gracias. Por fin. Nueces de Brasil. Esta es mi herramienta principal. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Parece que las reglas del viejo Eddie no aplican con todo el mundo. Estás en nuestro lado. Oh, ¿es en serio? Ok, perdón. No lo sabía. Lo siento. Ups, lo siento. Lo siento. Llegas a nuestro lado, tomas nuestra comida y ahora estás insultándome. No. Todo esto es un gran malentendido. Me gustaría aceptar tu disculpa. Tú pareces una ave simpática. ¡Pero esto es la guerra! ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué o qué o por qué? ¿No significará otra cosa? Este día, en la fosa de la perdición. ¿La fosa de la perdición? ¿En serio? Sí. ¿Es en serio? A las 12. Espacio haré. Y con fuerza te aplastaré. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Fue un accidente! ¿Un accidente? Oigan, ¿qué ocurre aquí? Gracias a Mambrú, podríamos perder nuestro lado de la arboleda. Solo intentaba conseguir una nuez. ¡Una nuez! Ni siquiera te gustan las nueces. ¿En qué estabas pensando, Blue? La buscaba para ti. Ay, ¿en serio? Roberto, quiero a los mejores en esto. No nos rendiremos sin pelear. ¡Sí, señor! Tú, no intervengas. Ya hiciste mucho. ¡Esperen! Blue, tiene razón. Deberías dejar que papá y Roberto lo manejen. ¿Tú crees que yo no puedo? No, yo no. Es que yo no sé si en realidad en esa materia seas experto. ¡Todos, todos, todos! ¡Fosa de la perdición, ya! Ay, espero que no te moleste. Que me haya puesto cómodo. ¿Quieres paleta? ¡Oiga! Es una lástima que hayan venido hasta aquí para proteger la selva. A ver si les corresponde el favor. Ecologistas. Felipe. ¡Sin piedad! Tengo que parar esto. ¿Qué? ¡Blue! ¡Alto! ¡Esperen! Eduardo, esto es una locura. Somos una especie inteligente con capacidad de resolver problemas. Tú provocaste esto. Ahora observa. ¡Odio este trabajo! ¡No es un juego! ¡Oh, solo es un juego! ¡No es un juego! ¡Es guerra! ¡Oy, oy, oy! ¡Es un hermoso día en la fosa de la perdición! ¡El ganador se lleva todo! ¡Es el mejor de 7! ¡El ganador tomará control de toda la arboleda de nueces de Brasil! ¡Es como el soccer! Esto es fácil. ¿Alguna estrategia especial? ¿Es una alineación 4-4-2 o 5-4-1? Ahora, entrenador, ¿qué posición jugaré? Tengo un lugar perfecto para ti. Agua. Aquí hay agua. Compre su agua. Ok, gracias. ¡Roberto es imparable! ¡Es increíble! ¡Es en todas partes! ¡Eso, Roberto! Yo puedo hacer eso. ¡Roberto, mira! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Mira! ¡Los Guacamayos rojos regresan con
Furia, Felipe le pasa a Tito, Tito a Mario, Mario a César, César a Toña. ¡Felipe a Toto! ¡Sí! ¡En tu carota! ¡Felipe, Roberto, Roberto, Felipe, Felipe, Roberto, Roberto, Felipe, Felipe, Roberto! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí duele! ¡Entra, entra! ¡Felipe, Felipe, Felipe! ¡Ay, por favor, árbitro! Ok, entra. ¿Yo? Tú no, el otro. Mira y aprende, aguador. No, no tengo de otra. Entra tú. ¡Yes! Aquí voy, entrenador. ¡Sí, entró! Un nuevo jugador está entrando de la banca. ¿Acaso será un arma secreta? ¿Es el aguador, no te parece? ¡Oye, estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Pasa el balón! ¡Oye, pásamelo! ¡Estoy libre! ¡Estoy muy libre! ¡Pásame el balón a mí! ¡Gracias por el pase, Blue! ¿Puedo tomarlo prestado? ¡Roberto se ve! ¡Pinta uno! ¡Luego uno! ¡Roberto! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! Empate en la fosa de la perdición. El próximo en anotar... ¡Gana todo! ¡Oh, lo tengo! ¡Es mío! ¡Tú puedes, Blue! ¡Wow! ¡El aguador está jugando como profesional! ¡Dale el balón a Roberto! ¡Dale el balón! ¡Dale el balón! ¡No, espera! No, lo tengo bajo control. Sí. Secreta resultó catastrófica. Vamos con Eduardo para ver su reacción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te voy a asesinar, cangurera! ¿Qué te parece, viejo Eddie? Parece que van a tener que empezar una dieta libre de nueces. Vamos a hablar de esto durante mucho tiempo. No podía esperar más de la mascota de un humano. Hey. ¿Qué pasó hace un momento? Que intenté ser como los de la tribu, pero supongo que jamás seré el ave que tu papá quiere que sea. ¿Mi qué? Creo que es tiempo de irnos a casa. Tenemos que hablar de esto. ¿Hablar de qué? Blue, mira alrededor. Los niños están felices y les encanta estar en la selva. ¿No crees que ese es nuestro hogar? ¿Hogar? ¿Cómo puede ser un hogar? He hecho de todo para encajar y apoyar, pero no importa lo que haga, está mal. Eso no es un hogar. Tal vez para ti, pero no para mí. ¿Sabes? Tienes que averiguar qué quieres y tal vez dejar de pensar en ti mismo y pensar en nosotros. ¡Ah! ¡Oh! 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 Ha, 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 ha.
Adiós, linda. Adiós, cangurera. De la vuelta, cuando pueda. Lo siento, amiga del GPS. No es por ti, es por mí. Adiós, panqueques. Adiós, cafecín. Adiós, café. ¿Linda? ¡Linda! ¡Eduardo tenía razón! ¡Traidor! ¡Espera! ¡No lo entiendes! ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Que apoyas a los humanos? ¿Qué sabes tú de los humanos? ¡Oh! ¡Lo sé todo! ¡Ellos te atraen! ¡Te atrapan! ¡Destruyen tu mente! ¡Lorito quiere una galleta! ¡Lorito quiere una galleta! ¡No! ¡Basta de galletas! ¡Odio las galletas! ¡Ay! ¡Muévete, Roberto! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Roberto, quítate! ¡Ah! ¡No más galletas! ¡Contrólate! Escucha, tenemos una oportunidad para detener esto. Tengo que buscar a mis amigos. Tú vuelve y avisa a los demás, ¿entendido? ¿Qué? Entiendo. Ok, ve. Ok. ¡Humanos! ¡Humanos! ¡Tu izquierda! ¡Tu derecha! ¿Izquierda? Tu pierna derecha y mi izquierda. Así, así, así. Ahora sube, sube. Subo. Estira. Tómalo. Un poco más. Linda, lo lamento tanto. Por malo que sea esto, no hay otro lugar en el mundo donde prefiera estar si no es contigo. Aunque esté atada así. ¡Linda! ¡Lu! ¡Lu! ¿Linda? ¡Aquí abajo! ¿Qué? ¿Lu? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Esto es peligroso! ¡Es increíble! ¡Es un vuelo de 3.000 kilómetros! ¡Hay que seguirlo! ¡Ah! ¡Te dije que lo había oído! Buceando así desde que se lo encontramos. Acabó. ¡Tienen los taladores! ¡Y Blue está con ellos! ¡Traidor! ¡No! ¡Blue intenta ayudarnos! ¿Qué? ¿Pero él solo? ¡Tenemos que evacuar! ¡Nos iremos ahora! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Papá! ¡No, no esta vez! ¡No iré contigo! ¡Tienes que venir conmigo! ¡No pondré a mi familia en peligro otra vez! ¡Blue es mi familia, papá! ¡Y no lo voy a abandonar! ¡No tienes que hacerlo! ¿Estás bien? Escucha, Eduardo, tal vez no sea el ave más salvaje de todas. ¿No crees que hay que sacarle algo bueno a eso? Tú conoces la selva. Yo conozco a los humanos. Y sé que juntos los podemos detener. No dejaremos que tome nuestro hogar. Sí, es caluroso y ruidoso y está lleno de insectos. Pero es nuestro. ¡Luchemos por él! ¿Quién me apoya? ¡Yo te apoyo! ¿Algún otro? ¡Oh, sí! ¡Respeten la selva tropical! ¡Oh!
¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¡Solo es un montón de palomas! ¡Sigan trabajando! Tú diriges, Blue. ¿Eh? ¿Así me llamo? ¡Sí! ¡Me llamo Blue! ¡Sí! ¡Yo soy Blue! ¿Qué? ¡Ah! Oh, ¡oh! ¡Sí! ¡Aves azules en vuelo! ¡Juntos en tierra y cielo! ¿Todos listos? ¡Y abajo! ¡Arriba! ¡Reduza! ¡Sobrevivir! ¡Sobrevivir! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No le tengo miedo a los pájaros! ¡Ataque! ¡Hay guerra en el Amazonas! ¡Ahora, suéltenlas! ¡Dame cinco! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Atáquese! ¡Ah! ¡Bombas fuera! ¡Alto! ¡Ahí está! Carlitos, prepara la narizuca. ¡Diego! ¡Ah, no que no! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Vencido de nuevo! ¡Bien hecho, Diego! ¡Somos un gran equipo! ¡Hola, viejo Eddie! ¡Felipe! ¿Crees que me iba a perder de la fiesta? ¡Comienza el juego! ¡Oigan! ¡Vuelvan! ¡Inútiles! ¡Inútiles! ¡Eduardo, cuidado! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡No! ¡No! ¡Te tengo! Tranquilo, estás bien, estás seguro. ¡Esa es linda! ¡Aún tenemos el toque, Blue! Tengo que hacer todo yo mismo. ¡Ay! ¡Oye! ¡Aléjate de eso! ¡Ay, no! ¡Nadie me roba el escenario! ¿Quieres paleta? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Suelta eso! ¡Sálvate! ¿Qué esperas? ¡Vete! ¡Nunca! ¿Estás loco? ¡Harás que los dos caigamos! ¡Suelta! ¡Vuela! ¡Deja vu, Blue! ¡Pepillo! Por tu pestilencia. ¡Ya, ya! ¡Para! ¡Aléjate de mí! ¡Un torbellino de frías plumas en tu rostro! ¡No, no tienes que hacer esto! ¡No! ¡Solo quiero hacerlo! ¡Ya, para! ¡No puedo creerlo! ¡Carlitos! ¡Llegó la hora! ¡La hora! ¡Lento, lento! ¡Guerra de bofetadas! ¡Escupe, Lupe! Ah!
¿Este es el fin? Era demasiado joven, demasiado hermoso para vivir. ¿Bob? ¡Oigan! ¡Ese no es Bob! ¡Te dije que ya lo conocía! Parece que se cierra el telón. Y en el lugar hay un lleno total. Adiós. ¿Qué? ¿Estamos vivos? Es un error muy común. Es una inofensiva pseudodendrobates. Lo sé por las manchas rosadas. Pero mis padres siempre me dijeron que era venenosa y que no debía tocar nada. Ah, solo tenías padres muy crueles. Ay, wow. Entonces, ¡ahí vamos a estar juntos! ¡Pepillo! ¡Pepillo! ¡Mi pepillito querido! ¡Alguien me ayude! No, hijo, esto es de la selva. Lo siento, seré menos cruel. ¡No! ¡No! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Ah! ¡Esto no es natural! Ok, ¿qué tal, niños? ¿Qué tal? ¿No tengo nada en el cabello? Ok. Directo desde el corazón de la selva del Amazonas, tenemos importantes noticias. Gracias al doctor Monteiro y su equipo, toda esta zona se reservará como un refugio nacional de la vida salvaje. Y juntos vamos a lograr que este lugar esté a salvo. ¿Verdad, Blue? Pero no es la única buena noticia. Encontramos esta cacatúa perdida en el Amazonas, que parece haber creado un vínculo con una rana. Los llevaremos de vuelta al río para una continua observación. ¡Pepillo! ¡Wow! ¡Una luna de piel en mío! ¡Sí! ¡Aplaudan con patas, garras y colas para recibir al talento más increíble reunido en una selva! ¡Es el Amazonas indomable! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Listo! ¡Hey! ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡No muerdan! ¡No muerdan! ¡Estas aves! Tesoro esmeralda, lo que nuestra selva te da. Rítmicos latidos, melodías que están vivas. Un tesoro esmeralda nace desde nuestro lugar. En nuestro lugar, libertad y felicidad. El tiempo vuela y todo fácil es en la selva. Prepara el tutu por si alguien te invita a bailar. ¡Hola, Amazonas! ¡Oh! ¡Hola, Luis! ¡Oiga, la vez llegué! ¡Bienvenido a la selva, galán! ¡Abu, abu, 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 abu! ¡Me van a bachir! ¡Mis tortugas! ¡Rudas, rudas! ¡Me van a bachir! ¡Oh, oh! ¡Me van a bachir! ¡Canta, amiga! ¿Seguro que el Amazonas puede ser nuestro hogar con el calor y los insectos? ¿Es en serio? ¡Soy el señor Selva! ¡Súper salvaje y muy pajaresco! En verano podemos ir a río. Eres el ave de mi vida, Perla. Oh. ¿Este es el fin? Let me take you to Rio. Let me take you
Rio de Janeiro just for the weather though. Don't wait for the moment, it's everywhere that we go. Don't worry about the future, cause really you never know. Trust yourself, no one can tell you which direction to go. All the time, most of the time, or some of the time. Nothing in mind, under the sun, summer is fine. And weather's bad weather, none of the time. It's nothing but blue skies, I deal with them clouds some other time. I'm gone. That you never experienced. Open your mind up and witness the limitless. Some things come easy, but some are the trickiest. Yeah, learn to relax and quit being so serious. Seriously, life is mysterious. It appears to be so simple, but also ambiguous. All we can do is enjoy the voyage and soak it up with an incredible view of the ocean from up above. All day. Let me take you to Rio.
El abu abu bu, chaka chaka abu bu, el abu sol, toma, toma, toma.